Pero yo siento una actitud, después de que yo saqué a Austin, una actitud tuya hacia mí totalmente diferente. Vaya. Por ejemplo, ahora, parce, yo me las cojo todas. Es que yo no soy. Mira, por ejemplo, ahora es que, ay, me regalaron un chocolate. Cuando yo llegué, ¿a mí qué me importa? O sea, eso se Pero lo puede contar se a lo sus. dije a Pero me lo Mare, dijo a mí. Bueno, ajá. pero yo sé que tú lo dijiste porque es que es la intención, o sea, son las intenciones. Una cosa es lo que dices y otra cosa son las intenciones de cómo lo dices, ¿sí me entiendes? Entonces, mira, yo la verdad, ustedes todavía no, ustedes no son mis amigas, ¿cierto? Yo no le tengo que rendir cuentas a ellas. Vamos a tratar de escuchar también el punto de Elizabeth, que yo creo que es importante. Elizabeth, por favor. Vaya, regresando al tema. Por ejemplo, para mí, el tema de Austin, no hay mucho que hablar porque lo único que puedo decir es que yo no siento rivalidad con nadie. Tú misma lo decías, que cuando uno está segura de sí, uno no siente rivalidad con nadie porque al final creo que si tú haces conexión con él y él contigo, pues no importa. O sea, ya yo soy la tercera, ya no importa. Así también viceversa. Entonces, para mí, lo de Austin no me afectó en nada. Al contrario, me Claro. dio un poco de risa porque se ponía nervioso él, entonces me causó Exacto, él risa. estaba nervioso porque Ajá, no sabía qué hacer. Pero es parte de, creo que como él es dice Mare, así. es complicado esta Sí, dinámica, y ¿no? ajá, entonces, y Ajá, en es realidad yo complicado creo que, elegirme. o sea, nosotros tenemos un poquito más de tiempo de conocernos y eso es verdad, o sea, ella es nueva. Yo Entonces acabo de nosotros ya llegar. lo, ajá, tú acabas de llegar, entonces nosotros logramos como conocerlo más y vamos como ahí. Entonces, para mí, en ese sentido, no hay rivalidad ni nada por el estilo. En cuanto a lo del chocolate, sinceramente, creo que habemos bastantes que nos llevamos bien, bien. Entonces, siempre es como, O en sea, ningún exacto, momento y yo no fue. lo vi como una, o sea, yo no lo veo como una amenaza, simplemente te di un chocolate de Pero, amigos. entonces. Elizabeth, tú tienes algo que sacar de tu pecho Sí, que no es bodega. vamos por pocos. Entonces, no fue. Creo que si te lo hubiera querido decir a No, vos, no fue hubiera sido programa, muy hija. diferente. Entonces, así, pero en cuanto a lo demás, yo creo que no, mi actitud no ha sido así por nada de Austin en realidad, sino que ha sido por esto. Nosotros hemos tenido problemas acá en la casa por, en específico, una cosa, y yo sé que tú no sabes, por eso te lo voy a comentar. Porque Andreina es un poquito diferente a nosotros, yo la he aprendido a conocer y todo lo demás, probablemente ella es así, pero ella casi siempre se mete en cositas que a veces no tiene que meterse. Entonces. Espérate, porque ya Pero tocaste deja el que termine, tema, deja pero que termine espérame, un poco espérame. la. Espérame que ya tocó el tema de Andreína y antes de que Pero termine espérame, se lo espérame, espérate, aclaro. deja que lo Okay. termine, por favor, para que Ajá. se pueda Sí, expresar. lo de Andreína no tiene nada que ver. Yo de Andreína no voy a hablar nada, sinceramente. Para mí ya no es un problema. Entonces, no, solo es un ejemplo. ¿Por qué? Porque yo en mi perspectiva, te veo así. Yo no te estoy conociendo. En realidad, ni siquiera puedo decir me caes mal porque no te conozco. Estamos para conocernos y, sinceramente, estamos encontrándote a ver qué personalidad tienes. Lo que me A ver molesta, si soy igual de falsa a espérate, ustedes. vamos a que termine y lo Ajá, platicamos, escuchemos por mi punto favor. primero. Mi Yo también quiero personalidad, hablar, por favor. hasta cierto punto, yo lo que pienso es de que el día que tú viniste acá, obviamente estabas nerviosa, me imagino. Yo tú dijiste que no, pero me imagino que hasta cierto punto hay nerviosismo. Entonces tú te plantaste como, incluso ayer dijiste un comentario y me pareció súper exacto que dijiste, no va a venir alguien, por ejemplo ustedes, dijiste el ejemplo de María, le dijiste, no vas a venir tú, que prácticamente sos una desconocida, a darme un consejo si apenas acepto consejos de mi mamá. Entonces yo dije, está bien, perfecto. Pero te escuché dando consejos en momentos que no están. Por ejemplo, yo estoy hablando con madre de su problema. Un ejemplo. Entonces, ni siquiera sabes el contexto de la semana pasada, pero vas y te metes. Ayer pasó otra cosa. No sé qué estaba hablando yo. Me imagino que algo interesante para mí, pero yo sé que lo haces tal vez chisteando, diciendo chistes, lo que sea, pero te metes. Y sentís y te Obviamente. vuelves a meter, y te vuelves a meter, y te Y vuelves es un a. sentir de Entonces, varias, pero es que sí. espérate. Yo me meto porque yo quiero conversar, porque ellas nunca me hablan. Y pues tampoco voy a estar por allá sentada sin hacer nada. Hay dos grupos entre las chicas, o sea, realmente el grupo está dividido entre Shirley, Jessica y a veces Andreina. Y el otro que son Amor, Mare, Andrea, Mariela, y a veces ellas se hacen en un solo grupo o se dividen en dos. O sea, se juntan esos dos grupos o se dividen en dos grupos, pero siempre son como las mismas, hablando de todas. Pues no, normal. No Sí, le no, hablan, no le hablan y yo sí la realmente. entiendo. O sea, ¿ustedes creen Voy a que esa terminar mi convivencia punto. no Me está? hablan. Yo Ajá. sí la entiendo a ella porque a mí sí me pasó lo mismo y creo que eso está grabado. Ya ahorita con las chicas, pues Claro, no está obviamente grabado.
está... No, pero es que estamos hablando de otra cosa. No, no, yo sí quiero hablar. No, de Elizabeth está hablando, déjenme hablar sí, de... A lo mejor en conversaciones ya establecidas, opinar en cosas que a lo mejor no se le pidió la opinión. Déjame ver si entendí, eso es lo tu molestia. No sé si sea así. No, ajá, es que siento que a veces yo la siento como que dice ser una cosa, pero a veces tal vez se sale de sus manos. Nadie es perfecto, obviamente, puede cometer errores, por eso le digo yo, estamos conociéndonos. Pero sí, incluso después de estar contigo, yo iba a hablar con ella. Yo me iba a acercar y le iba a decir, mira, o sea, quiero saber si en realidad sos así, porque decís que te gusta o es blanco o es negro, pero en realidad a veces hace blanco y a veces negro. Quería saber que, por ejemplo, nosotros vimos parte de su presentación con los chicos. De su show, porque es un show. Entonces llegó y dijo, yo no vine a querer hacer amigas ni amigos, pero cuando se sentó con nosotros dijo, pues si ningún chico nos gusta, pues por lo menos nos quedamos con amistades. Entonces son cositas normal. Que... No, claro, pero primero dijo que no. O sea, vos le ves algo de raro a eso. Solo es como que se contradicen algunas cosas, pero en realidad a mí no me pero molesta. Pero se están solo iba a conociendo, recuerden que es un proceso. Ajá, yo quiero saber qué piensan las demás también, porque esto es un sentir de Elizabeth, pero no sé si es un sentir de la casa en general. Sí. Shirley. Bueno, ella cuando llegó, yo sentí que, o sea, cada una tiene una personalidad completamente distinta y de hecho se respeta, pero creo que ella vino con la pata muy en alto. O sea, como que yo soy así, asá, y dijo un comentario como que, el tema de la paciencia, hablamos mucho de la paciencia y una de nosotras creo que le dijo, sí, también, le dijo como que tienes que tener paciencia y como que ella dio a entender como que, bueno, a mí nadie de acá me saque la paciencia, o sea, porque paciencia no tengo, para eso la tengo acá tatuada. Eso fue un chiste, a ver, lo que pasa es que yo manejo el humor negro. Déjame terminar. Fuera de eso también, claro, puede ser humor negro, pero no todos lo entendemos igual. Hubo otro comentario con el tema de las mamás. Humor para inteligentes. Y Elizabeth y yo nos vimos afectadas porque, bueno... O sea, cada uno tiene una idea, cada uno puede decir que no quiero tener hijos, otras personas sí. Claro, una decisión personal. Una mujer personal. Se siente realizada de diferentes formas. Yo me siento realizada, me siento muy feliz, porque en el momento que llegó mi hija, tal vez me ayudó a encaminarme, a ver la vida diferente, a ser más responsable, ¿me entiendes? Y el propósito del que soy acá es por ella. Entonces, como que nosotros la conversamos y escuchamos lo que dijo, como que diciendo, una persona que quiere ser diva no puede tener hijos. No puede tener muchos hijos. Dando a entender como que es un estorbo, fue lo que yo y Elizabeth entendimos. Entonces yo sí como que le dije, o sea, ¿qué hablas? ¿Me entiendes? Porque no tienes que ser, o sea, tú puedes ser diva y puedes tener un hijo. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y su comentario sí para mí fue súper chocante. Pero yo hago comentarios al aire, o sea, ¿sí me entiendes? Yo no digo nombres en específico, yo no te digo, ah, es que tú... ¿A ti no te gustan los niños? ¿O sí? O sea, ¿qué es tu parecer en O sea, yo digo que estamos libres de opinar, o sea, y si yo hago un comentario, no es para que te lo tomes personal, simplemente lo digo, es como si yo digo, ay, qué horror la gente que usa extensiones, y acá más de una tiene extensiones y se siente tocada, pues, y llega y me empieza a tachar nada más por ese comentario, nada más porque dije eso, yo no se lo dije específicamente a esa persona, ¿sí me entiendes? O sea, yo veo que son como que muy inmaduras, son como que todavía muy niñitas, entonces todo lo que yo digo les molesta o les afecta, o hiere cierta sensibilidad, o no les gusta, que pues no es no tema sé. De madurez, yo creo que, o sea, cada todo uno como que tiene se lo toman muy personal, ¿no? Espérame, porfa, yo termino, sí, porque termina. Pues es parte de mala educación cuando uno está hablando, meter la ¿cierto? Sí, claro. Es mala educación, pero tú se interrumpes al resto, o sea. Bueno, no eres porque consecuente lo hago porque con lo que tú dices, tú no eres consecuente con lo que hablas, es la verdad, sí. Porque, o sea, dices... que uno tiene que, soy mal educada porque yo intervengo mientras que tú estás hablando. Cuando ella estaba hablando, la has interrumpido más de una vez. Entonces, tienes que ser congruente con lo que hablas. No eres congruente. Sí, o sea, no lo eres. Y te molesta que te digan las cosas, yo te las digo en tu cara y te las dije arriba. Y te las dije. Y es un tema que no debería tocar acá porque estamos en cámaras, pero es la verdad. O sea, tú teniendo un hijo, puedes hablar así de las mamás, de las personas que tienen hijos. O sea, ¿en qué te impide, en qué te puede impedir que tú tengas un hijo en trabajar? Al contrario. Sí, lo que pasa es que yo hice un comentario que a alguien le afectó, pero yo no se lo dije a ella. O sea, ni siquiera sabía que tenía hijos porque yo acababa de llegar. Y lo ofendió, o sea, creo que lo ofendió demasiado. Entonces, problema de ella. Pues porque yo no se lo dije. O sea, una cosa es cuando yo hablo con nombre propio. Yo solo hice un comentario al aire y a alguien le cayó. O sea, como que yo digo un ejemplo. Hola, envidiosas, y por allá una dice hello, es problema de ella, pues no mío. Yo veo
que acá se la montan a la que les da la gana de montársela, se la montaron. Claro, llegué yo, soy la nueva, me la quieren montar. Con esta chica Andreina creo que han hecho y deshecho. Andreina, porque qué pena, Andreina es una boba y se la deja montar, pero conmigo, a ver, las cosas son diferentes. Eso sí, yo voy a hablar, yo voy a decir algo. Espera. No soy una boba, sino que a mí sí me gusta el respeto. A mí no me gusta gritar, a mí no me gusta insultar, a mí me gusta comunicar. Como yo tengo Andreina una forma de hablar diferente, que me gusta la comunicación y no estar gritando, diciendo malas palabras, dicen, ay, es que ella es así. ¿En yo cómo pienso, han gritado? Yo por lo menos he notado pláticas. No, sí han gritado. A lo mejor, y yo no quiero poco sí más gritos. Fuerte. Sí ha habido gritos. Gracias. Okay. Gracias, señor Shirley. Sí ha habido gritos. Entonces yo pienso que cada quien aquí tiene su personalidad diferente y debe de ser respetada. Y si a ti no te gusta una forma de hablar o de expresarte de la otra persona, la comunicación. Más nada. Porque aquí nadie es perfecto, aquí nadie tiene corona, aquí todas somos iguales y todas son hermosas y todas son arrolladoras y lo que sea que fuera. Pero si yo me acerco con una buena intención a ti, Vanessa, y te digo, Vanessa, no me gusta eso, y tú vienes, ¿qué sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Ya es una boba. O si yo hago eso, lo otro. No, solo es comunicación y ya. Entonces yo pienso que a veces hay que respetar las formas de pensar de la otra persona. Y discúlpame, también te voy a decir, pero si tú también tienes una actitud y es verdad, o sea, como que haces, te contradices y haces eso y lo otro, entonces solo pide disculpas. Me gustó que, bueno, no sé, pero yo como... Yo lo dije en buen plan. Entonces yo creo que sí se pidieron disculpas y quedaron súper que bien. Entonces yo creo que es solo hablar la comunicación y decir, oye, ¿sabes qué? No está bien esto, no está bien lo otro, y ya se murió el tema. Pero si tú vas y pides disculpas o quieres estar bien con esa persona y después dicen, no, es que... No dijo nada. Entonces ya te tiene como que una riña ahí y no debe haber eso aquí. Yo entiendo todas que las somos chicas de diferentes países, pero creo que hay que llegar a un punto medio de comunicación. Y respeto. No porque seas de un lugar, a lo mejor sí, no, tiene nada no que todo ver, el mundo lo capta igual. Es tratar de ser un poco más tolerantes, comprender. Ok, respetar. Esta persona a lo mejor es un poco más sensible, pues no voy a ir igual que a lo mejor voy con Mare, que a lo mejor es más fuerte y aguanta más. No claro, sé. Claro. O sea, Vanessa, ¿puedo hablar? Exacto. A ver, Melissa. ¿Puedo hablar sin interrupciones? Yo no interrumpo. Yo creo que he tratado de ser una persona muy educada. Y podemos darle replay. Pues, no sé, en ningún momento a ninguna le he faltado el respeto. A ninguna le he faltado el respeto. O no es así. O sea, yo a ti te he faltado el respeto. A ti te faltaba el respeto, o te he dicho algo, pues no sé, pues yo creo que a ti en ningún momento te faltaba el respeto y a ninguna. He sido una mujer respetuosa. Listo. Lo que pasa es que yo empiezo a ver cosas fuera y dentro. Entonces empiezo a analizar. Esta es una chismosa, esta es una doble, esta es una falsa, esta es una envidiosa, esta es eso, esta es eso, esta es eso, y tengo que tener cuidado porque yo acá no tengo amigas, porque volvemos y repetimos. Yo acabé de llegar. Yo claro. No las conozco. Estoy hablando por lo que he vivido y lo que he visto. Entonces, a mí, yo soy nueva acá y llegan y me dicen un montón de cosas. Esta me dice esto, 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 eso. Y entonces yo me quedo como que, wow, ¿a dónde llegué? Dios mío, ¿dónde me metí? ¿Qué estoy haciendo acá? Me gustan los niños que no son míos. Y luego dijo que era súper lindo ser madre, pero que ella le había dado la responsabilidad a su padre. Pero igual, sigue siendo madre. Para mí, que prácticamente a ninguna mujer le va a gustar, mucho menos con hijo, que la ataquen cuando ella es mujer. Habla de sí misma, simplemente. Es un tema que apenas empieza, porque apenas entraste. Yo creo que